Buenas a todos, bienvenidos a este sexto episodio del Daylight. Bueno, recordar que lo habíamos dejado aquí, justo delante de, bueno, esto que parece una especie de edificio grande, ¿no? Una especie de lugar donde nos vamos a adentrar ahora, después de haber escapado de la loca que nos persigue desde el principio del juego. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ya vamos un poco escasitos de bengalas. Y ya empezamos con los amaguitos. Porque claro, no se puede ser más capullo. Aquí el tema es tocarme las narices. Vamos a ver, aquí ya encontramos un fragmento. Esto parece una especie de muelles, ¿no? A ver. Todo el personal. La compañía ha decidido abandonar el proyecto de construcción del asilo de Mid Island. Se ordena el cese inmediato de todas las obras. Inversiones C&C desautoriza cualquier trabajo adicional llevado a cabo por los operarios, que además resultará en la cancelación del contrato del operario que lo realice. A los trabajadores en plantilla se les pagará el resto si tienen alguna pregunta. Póngase en contacto con la oficina de trabajo. No, el resto del mes. Me había saltado esa, perdonad, pero que esto es de noche, ya no veo nada. Bueno, y ahí está la maravillosa empresa que amenaza con los despidos, ¿no? Yo voy a trepar por aquí porque, joder, si abajo me fui a olvidar alguna cosa, seguramente sí. Vamos, seguro, me voy a dar cuenta cuando esté arriba, como siempre suele pasar. Mira, fijaros, una nota allí y otra allí. Qué bien, maravilloso, José. Pues vas a tener que volver a bajar. Yo trabajo, joder. Pues, pac, pac, pac. No, 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 no. Hay que coger todas los... Joder. Inversiones C&C abandona la construcción del asilo 18 de abril de 1987. Durante la jornada de hoy se ha producido la triste noticia del abandono repentino por parte de Inversiones C&C del proyecto de construcción de un asilo para la ciudad de New Kipling, en la isla de Mid Island. El portavoz de la corporación, Tom Miller, ha anunciado públicamente a la ciudadanía que debido a las condiciones inseguras e imprevisibles del suelo de la isla, G&C no proseguirá con las obras. Además de abandonar el proyecto del asilo, Inversiones G&C retirará los fondos para la rehabilitación en curso del hospital de Mid Island. El personal de la institución será trasladado a otros centros y este será clausurado una vez más. Bueno, yo por aquí me imagino, ahí abajo se podrá bajar, vale. Pero creo que por aquí había algo más. No sé si de... Monta todo aquí, joder. Pero ¿qué pasa? Esto me mata. Hostia, ¿y ahora cómo cojo las...? Se me han quedado notas por ahí. Pues me voy a tener que fastidiar. Porque creo que por aquí ya no puedo ir, ¿no? Si toco el agua... Nada, si toco esto estoy jodido. Pues lo siento mucho, pero hay que seguir. Y entramos en este asilo. Bueno, pasamos de un hospital a un asilo. Yo no sé si habrá por aquí alguna nota o algo. No tengo bengalas, no tengo nada. Y a los programadores no les ha dado por ponerme una cajita con bengalas. ¿Qué va? ¿Para qué? Tengo al psicópata, eso sí, dándome el coñazo todo el juego, que a ver si se calla. Porque, macho.
nada. Puertas que no se abren. Esta no se abre. La verdad es que estoy en las últimas porque no tengo bengalas verdes, tengo una roja. Vamos, estoy con el culo en pompa, preparado para que vengan y me den por culo. Epa, pero esto me suena de algo, ¿eh? Esto... Sí, este cartelito me acuerdo perfectamente. No entiendo nada de... Si lo hacen a propósito como para que me dé cuenta de que ya he estado aquí. Bueno, habrá que seguir, ¿no? Es como una parte recortada, ¿no? Una cosa rara. Sí, vamos, está la biblioteca. Aquí he estado, vamos, fijo. Mira, Island Hospital, bueno, 4 de abril de 1968, paciente 13. Me temo que la paciente 13, nacida en el centro el 7 de julio de 1987, le espera una vida muy dura. Tras la muerte de su madre durante el parto, por complicaciones derivadas de una rápida pérdida de sangre y por la mezcla de narcóticos, hemos hecho todo lo posible para encontrarle un hogar de acogida. Es una niña adorable. Y a todas las enfermeras se les cae la baba con ella. Al poco de nacer, investigamos si tenía algún familiar cerca, pero nuestras indagaciones nos llevaron a un misterioso descubrimiento. Al parecer, el apellido Quinn tiene una larga y siniestra historia en la zona. Los registros se remontan al mito de las 13 brujas que fueron supuestamente asesinadas aquí. Aquí está lo de los 13. El resto de Quinns se huyeron de la zona por aquella época. Los más supersticiosos del hospital están asombrados de que esta paciente sea precisamente la número 13. Pero personalmente opino que es una coincidencia. Aunque el 13 no padece el síndrome de alcoholismo fetal, sí que sufre desmayos ocasionales. Algunos médicos opinan que podría tratarse de narcolepsia, pero a mí no me lo parece por los síntomas. En ocasiones, 13 se queda mirando un punto infinito durante horas, no llora. Cuando tiene hambre, su estado de ánimo pasa del entusiasmo a la catatonia. ¿Cómo vamos a conseguir encontrarlo en hogar? Su primera familia de acogida la devolvió alegando que la niña se comportaba de manera extraña y que los objetos de su habitación cambiaban de lugar misteriosamente por las noches. Algunas enfermeras dicen que su madre la maldijo al nacer, pero a mí me parece que más bien eran los delirios propios de una mujer moribunda. No cabe duda de que 13 es especial. Me gustaría poder adoptarla. Ahora que van a cerrar el hospital, confieso que te echaré de menos, Sarah Wynn. Que Dios te ayude a ser la mujer que todos sabemos que puedes llegar a ser y no un producto de tu estirpe. You remember, don't you? Sí que me acuerdo. Your poor mother screaming in pain, gasping as she brought you here. All that time spent hiding, trying to protect you, failing to protect herself. All that time sick and wandering, only to be brought back here to die. How her heart sank when they wheeled her in, knowing in spite of it all they'd find you again. You're quite lucky, you know. Despite having ended her life, she loved you, Sarah. She really did. The last thing she did protected you, cast you in light. And yet, the darkness, you know. The blackouts, the blackness so thick you can hardly see. It kept them from you, Sarah. It kept you being you, even when you didn't know who you really were. O sea, que somos nosotros la niña, parece ser, ¿no? Somos la hija, parece ser, de la paciente 13. Si no entiendo mal. Esto es un flashback. Está claro. Tenemos opción de abrir ninguna puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder. Los cabrones. Qué cabrones. Te meten el latigazo. Aparte
parece que está algo relacionado con el sello, ¿no? No es posible desastre si hay una serie de palabras. Bueno. Hombre, mira dónde estamos. Esto es el inicio. Joder. ¿Qué pasa? Hostia. Joder. Me tiro. Hostia. Bueno. ¿Por qué estos juegos tienden a acabar en la paranoia total? Es increíble, o sea, al final la niña éramos nosotros. Y estábamos, no sé si en una pesadilla o... Porque la verdad, aparecemos como inconsciente en un hospital, en lo que era el asilo. No sé, es que ahí se mezcla el asilo y el hospital. Y no acabé de entenderlo muy bien. Repasaré de nuevo la historia. Pero bueno, un juego cortito, como podéis ver. Apenas lo hemos acabado en 6 episodios de 20 minutos, media hora. ¿Qué decir sobre él? A ver, no está tan mal como lo han puesto por ahí. Yo he visto notas de 3, 4. Y la verdad que no estoy de acuerdo con esas notas. No es Soulless, evidentemente. No es Soulless, pero bueno, es un juego más que correcto. La sensación de agobio tiene 3 o 4 momentos bastante agobiantes. Pero bueno, no tiene ese trabajo que tiene seguramente Soulless. Que yo casi lo enfocaría más a Amnesia, ¿no? Aunque Amnesia es un juego más psicológico. Pero se parece más a Amnesia que a Aulas, ¿no? Aulas es un continuo agobio. Yo no he parado de pasarlo mal, sobre todo los personajes, ¿no? Que también eso influye mucho, todos los malos que te aparecen, los psicópatas. Pero bueno, al fin y al cabo un juego que yo me lo he pasado razonablemente bien. Espero que vosotros lo hayáis disfrutado. Y nada, esperemos ahora a jugar a ese Outlast, que seguramente lo haré en paralelo a este. Y también esperaremos ese Aliens, que cuando salga pues seguramente haré serie. Así que nada, muchas gracias por ver esta serie, espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente Game Movie Series de Terror. Un saludo.